puta que no paré. La computadora, la puta que no paré. ¿Cómo por qué? Porque sos tan, 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 tan boludo, Mariel. Piñón fijo la guacha. Pasó la mitad de la página. Yo que me metí. La mitad de la página, la última. ¡Agarraste! ¡No! Decías uno detrás de otro. Yo te dije, que me metí un montón de cosas. ¡Ay, que tragué! ¡Que tragué! ¡No, Joaquín! ¡No! ¡Es la cartera! Ay, pero no sé que yo te quería meter un bocadillo de... La protagonista de la cartera. ¿Qué pensás, Susana? Y no sé, yo lo estoy pensando. Sí. Pero, no, piñón fijo, yo decía... Ella casi y no que nos echaste sin que te pregunte ella que hace buena el trío. Claro, boludo, se teníamos que decir todo. Porque... Gracias, gracias, damas y caballeros. Ay, ay, ay. Algunas personas me preguntan qué inspiró a hacer mi magia. Pobre. Él quería hablar en español. Ay, pobre. ¡Qué nervios! ¿Cuánto? ¡Ay! Esa... la... ¿El cuánto es la...? ¡Ay! Hacer mi héroe. ¡Ah! Pobre amor. El... ¿Cuánto? Esa... la... ¿El cuánto es la...? Me muero, me muero. Hacer mi... Yo la mujer del año lo hice 3 años, 2 por día. ¡Dos! No se puede creer lo que pasa cuando uno hace 2 por día. Porque después te duele todo, te duele la pierna, por acá te duelen los brazos. Pero sabes que a mí no me dolía nada. ¿No? Te juro, Susu. Pero mira que bailaba. Yo he sido una mujer tan fuerte, yo no puedo creer. O sería que era... Pendeja, pero... ¡Dos! Por qué guarango. ¡Dos! Por día. ¿Cómo lo ven? Ella está bien, está limpia. Sí. No tiene ningún problema. Sí. Ahora vamos a ver si quiere usted, Susana. A ver, páseme. Ojo, esto no es real. Señores, es como la operación, pero la persona... Ve... Para que no se le rompa el peinado. Claro. Póngalo lejos, por favor, el vaso. Por favor, le dije. Para que no se le rompa el peinado. Claro. Póngalo lejos, por favor, el vaso. Por favor, le dije. ¿Cómo te acordás de eso? Miguel de actor. ¿Eh? No lo vi. Susana. Susana. A ver. Me están toqueteando de atrás, no me gusta. ¿Te toquetean? No me gusta. Es decir, me gusta, pero no lo puedo hacer público. ¿Qué chico? Quédate un rato. Hablamos, Néstor. La semana que viene lo tenemos. Me está tocando. ¿Conocés el cuento de Cordobés, que es una mercería en Río, en Cura Brochero? Dice, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene bombacha? En una mercería atendida por mujer, obviamente. Sí. Entonces la mujer le dice, sí, ¿cómo va a tener bombacha? ¿No se la podría bajar un ratito? Pero es... Pobrecito. Mi alma, mi almita, el negrito que quería... Tenía un discurso así para decir en español, lo quiso decir en español. Yo se lo iba a traducir. En principio él lo iba a decir en inglés y yo se lo traducía. Y dijo no. El negrito dijo no, me tiro a la pileta. Sudaba.